Hola, soy FJ García. Bienvenidos a La Franquicia, el programa donde revisamos todas las películas de una misma franquicia para comprobar si las segundas partes realmente nunca fueron buenas. Dentro cabecera. Prometí hace poco, hace unos 2, 3, 4, 5, 7 años, hacer una retrospectiva de todas las pelis de Destino Final. Y bueno, como había hecho un pacto con la muerte de que no me iba a morir en 7 años, pues decidí posponerlo hasta hoy. Hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final. Pensamos en llamar a Ali Larter, o Devon Sava, o Tony Todd, pero al final hemos conseguido a este magno actor. Tenemos aquí a La Muerte, un actor que es parte integral de todas las películas de Destino Final. Actriz. ¿Actriz? Sí, gracias al doblaje soy actriz. ¿Y la barbita? Actriz. ¿Y la guadaña? Actor. Destino Final es una saga de películas, protagonizadas técnicamente por La Muerte, que se estrenaron entre el año 2000 y el año 2011. Llevan sin hacer ninguna de estas pelis durante 8 años. En la década de los 90 hubo un resurgir de las películas de terror estilo slasher, de un villano encapuchado que va persiguiendo al resto de personajes adolescentes, como las pelis de los 80, de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, etc. El revival llegó de mano de uno de los directores de por aquel entonces, que fue Wes Craven. Hizo Scream y ya todo el mundo quiso hacer películas del estilo. Destino Final es así, una serie de adolescentes que se van muriendo uno detrás de otro, pero tiene ese giro argumental de que no es alguien, bueno, sí que es alguien encapuchado, es este señor, pero a este señor no se le ve físicamente. ¡Qué señora! A esta señora no se la ve en ninguna de las películas. A veces se ve como una sombra. Solamente aparece en forma de espejismos de los personajes o de pequeñas premoniciones, pero no se le ve. Porque la muerte es la muerte y no sales con la capucha ni nada, sino que directamente hay uno que se muere en la bañera porque se resbala por la pompa de jabón, unas que se mueren en un spa de belleza porque no pueden salir del aparato de rayos UVA, le va a pinchar un clavo que está oxidado y entonces dice muerte, te he ganado porque estabas a punto de transmitirme el tétanos. En la primera se muere una porque le da por cruzar la calle de espaldas y entonces viene un autobús y le atropella. Yo creo que en esa muerte no tuviste nada que ver, era solamente que la tía era gilipollas. La idea para esta saga de películas la tuvo Jeffrey Roderick. La idea inicial no era hacerlo como una película, sino como un proyecto de capítulo de Expediente X. Pero al final, porque se lo recomendaron sus amigos, no lo terminó presentando para Expediente X, sino que lo llevó por distintas productoras diciéndole que, oye, queremos hacer una peli de esto, de que gente que se supone que se tenía que haber muerto antes, la muerte le va persiguiendo hasta que pues, se terminan muriendo uno detrás de otro. Le pilló los derechos New Line Cinema, y originalmente no iba a ser una serie de películas, iba a ser simplemente una película, y se iba a titular Vuelo 180. Que trata de un accidente de avión. Eso era ridículo. Luego habrían querido hacer Vuelo 181 y 82. O sea, si tú ves las entrevistas de antes de que estrenaran la película, todos los actores hablan de la película como Vuelo 180. Decidieron cambiarle nombre a Destino Final con la idea de poder hacer una segunda parte, porque realmente estaban convencidos de que el guión iba a funcionar. Destino Final, las cinco películas tienen básicamente el mismo argumento. Una serie de adolescentes van a subirse en un sitio que va a tener un terrible accidente. En la primera película, los protagonistas van a subirse a un avión. En la segunda película, los protagonistas van a subirse a coches. En la tercera peli, montaña rusa. En la cuarta, en unas gradas de una carrera de NASCAR. Y por último, en la quinta, en un puente. La sexta iba a ser en una pastilla de jabón. En todas las pelis vemos un accidente múltiple en cada uno de esos cinco sitios donde mueren todos y luego se descubre que no han muerto todos, que todo ese accidente era una premonición normalmente del personaje principal y lo que hacen es no subirse en esos sitios y observan el accidente desde lejos.
y ese podría ser el final de la película. En plan, han sobrevivido, jiji, jajaja. Pero aquí el señor Muerte tiene ganas de que se termine muriendo sí o sí, así que durante el resto de la hora que suele durar las películas, se van muriendo uno a uno. Igual que si fuera una película de láser, en plan Michael Myers o Jason Voorhees o Freddy Krueger yendo uno detrás de otro, cargándoselos. Lo que pasa es que en este caso no es un ente físico, sino que es la muerte. A mí me resultan muy divertidas estas pelis porque son muy absurdas. No, son realistas. Está una persona disfrutando de su día a día y como se supone que se tenía que haber muerto en el accidente, las cosas del mundo están intentando matarle. En plan, va caminando por la calle y le cae un meteorito al lado y es como ¡fuu! ¿Sabes lo que te quiero decir? Y le empiezan a pasar una serie de cosas hasta que por fin la muerte le pilla. Es la muerte persiguiéndole. ¡Ah! Lo bueno también es que en todas las películas, si uno consigue no morirse, la muerte se lo salta y va al siguiente, ¿no? Que te aburres de intentar matar a uno y vas al siguiente y luego ya volverás a cerrar el círculo, ¿no? ¿Sabes que no eres el único villano de estas películas? También está Tony Todd, que había hecho de Candyman, más conocido por haber hecho Candyman. Tony Todd, que hace de William Bloodworth, el forense. En la primera, la segunda y la quinta aparece en un momento dado como el personaje misterioso que les dice cómo funciona la muerte. Él solo habla. Y avisa. Pero no es el villano. El que avisa no es traidor. Ahí está. Haces spoiler de alguna. Y yo sigo solo. Yo. Sola. Yo pensaba hacer spoiler de todas. En la franquicia, básicamente. Antes. Voy a hacer spoiler de todas las películas. Gracias. La primera peli está dirigida por James Wong. La primera película de Destino Final me parece una buena película de suspense, que no tiene tampoco tanto gore como tienen las películas posteriores, sino que está más bien escrita. Pero desde luego le tengo mucho menos respeto a cuando la vi inicialmente por descubrir que el director hizo después Dragon Ball Evolution. Esto es así. Yo a veces intento matar sus carreras, pero algunos tienen suerte, como aquel chaval de la primera película que luego hizo películas como Road Trip. ¿De quién estamos hablando? ¿De Won Saba? No, ese ya había hecho Casper, ya habría salido mal parado. Estoy hablando de Sean William Scott. Después de cargármelo en la primera película, tuvo suerte e hizo Colega, ¿dónde está mi coche?, American Pie. En la primera solamente sobrevive a Lil Arter, que es la única que sale en la segunda peli de personaje secundaria, que está en un manicomio diciendo ¡ah, la muerte me está persiguiendo! ¡Ah! Para la segunda, sin embargo, sí que subieron el gore a más no poder. La segunda, el accidente masivo del principio es un gran accidente de tráfico y hasta Quentin Tarantino dijo que era una de las mejores escenas de masacre de coches que se ha hecho en la década de los 2000. ¿En serio? De verdad. Le daré 5 años más de vida a ese hombre. Para la segunda película contrataron de director a David R. Ellis, que era un especialista profesional. Había trabajado en general detrás de las cámaras en mogollón de películas y era realmente un profesional. Y además, como descubrimos en esta película, también un profesional del gore. O sea, mucho, mucho gore, mucha casquería. La segunda yo creo que es mi favorita de las 5, porque es la única, salvando la quinta, que intenta cambiar un poquitín la fórmula. En plan, en la primera y en la mayoría, todos se van muriendo en el orden en el que se hubieran muerto en el accidente inicial, y aquí, con la excusa de que la muerte quiere cerrar el círculo, se va muriendo al revés. El último que se moriría es el primero que se muere, ta 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 ta. Es una de las pocas en las que le dan a los protagonistas una manera de salvarse, que es en este caso que haya una nueva vida. Si hay una nueva vida, paras a la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, ¿por qué querías salvar a los protas de Destino Final 2? Para Destino Final 3, que se estrenó en 2006, lo que hicieron fue contratar al director de la primera, James Wong, el director de Dragon Ball Evolution. Y lo que hace en esa peli es realmente un remake de la primera, totalmente, paso por paso. Sí, la tercera es un remake de la primera. O sea, ¿dónde hay aviones? No hay aviones. Entonces, hay un... no es un remake. Se muere en... El accidente es una montaña rusa, pero por lo demás es exactamente es igual. Es en tierra, no en el aire.
Pero bueno, en el aire sale volando un carrito. Tiene mucho menos gore que la segunda peli. Hay mucho gore. ¿Sí? ¿No recuerdas cuando a uno de los protagonistas tiene un accidente de coche, el coche de atrás se le escapa el motor y le abre la cabeza el ventilador del motor de ese coche? Pues no me acuerdo bien. Era un espectáculo sorprendente. Mira, déjame hacer el ejemplo. No. Chac, 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 chac. Obviamente era más deprisa. No veo que tenga ninguna conexión con los personajes o con el argumento de las dos primeras. No mencionan el vuelo 180, no sale ningún personaje anterior. La podrían haber titulado Destino Final el remake. O podían haberla titulado El Destino Final, que es como titularon a la cuarta. La cuarta, en lugar de titularla Destino Final, la titularon El Destino Final. Y era una práctica muy común por aquel entonces, allá por 2009, en plan que la cuarta de Fast and the Furious la titularon Fast and Furious, la cuarta de Rambo la titularon Rambo directamente. Es algo muy confuso, sobre todo ahora que ha pasado tiempo y dices, oh, voy a verme Destino Final. ¿Será la primera peli porque pone Destino Final? Pues no, esta es la cuarta. Lo que pasa es que no tiene esa gracia de la segunda de cambiar un poquito la historia. O sea, también es un remake de la primera y tampoco tiene referencias a las anteriores. Un remake. A pesar del título, pero es que no tiene relación con las anteriores. Es como es tan remake como Destino Final 3. La cuarta. ¿Se acuerdan de lo que pasó en las anteriores? ¿Ah, sí? Quizá debería haberla visto. ¿No la has visto? No he visto Destino Final 4. Ni siquiera... Estoy haciendo una retrospectiva de Destino Final y no he visto Destino Final 4. He visto escenas, pero no... Esta está dirigido por David R. Ellis. A nivel de directores tiene esa curiosidad, que la primera y la tercera están dirigidas por el mismo, James Wong, y la segunda y la cuarta están dirigidos también por una misma persona, que es David R. Ellis. David R. Ellis más tarde hizo Serpientes en el avión, que está muy bien, con Samuel L. Jackson diciendo «No puedo aguantar a estas serpientes en este motherfucking plane». Le daba reparo que no lo hubieran contratado para la primera, que era donde sucedía el accidente de avión, así que dijo «Pues voy a hacer yo mi propio accidente de avión y además con serpientes». En 2011 contrataron por fin a un director distinto, que fue Steven Quayle, que antes había sido ayudante de dirección de James Cameron en Avatar. Y le contrataron, yo creo, para Destino Final 5 por eso, porque sabía mucho de 3D. Tiene un accidente masivo también en la carretera, como en la segunda, excepto que aquí tiene lugar en un puente. Entonces, aprovechando el 3D, y para poder estrenarle en IMAX y todo eso, pues tiene un cable del puente yendo hacia la pantalla. También cambia que a los protagonistas aquí también les dan una posibilidad de ir a salvarse, porque tanto en la primera, como en la tercera, como en la cuarta, no les dan posibilidad de salvarse en absoluto, se van a morir sí o sí. Pero en la segunda y en la quinta le dicen, oye, tienes una oportunidad para no morir. O sea, te vas a terminar muriendo por eso de que eres un ser humano y una cosa viva y todas las cosas vivas llegan a su muerte. Pero por lo menos aquí te dejamos la tarjeta de escapa de la cárcel. Y aquí lo que tienen que hacer es quitarle la vida a una persona que no estuviera destinada a morir. Toda la secuencia final de la peli es los protas intentando buscar a otra gente para decir, oh, vamos a matarles. Y por eso sabemos que son los protagonistas, porque van matando gente. No sé hasta qué punto te tienen que caer bien. Voy a decir un spoiler de la quinta. Adelante. Hasta avisados. La quinta sucede antes que todas las demás. Es una precuela. El final de la quinta, como sorpresa, es el principio de la primera. Es el accidente de avión de la primera. Yo sigo pensando que la tercera y la cuarta no son canon. Porque no tienen relación con las otras. ¡Ah! No sale ni Tony Todd, ni sucede... En fin. Bueno, vale. Sí que es canon. No me mires así. En la tercera... Sí que sale. ¿En la tercera? Sí. ¿Quién sale? Tony Todd le pone voz a un personaje. ¿Ah, sí? Sí. Eso es, ya sale. Todas estas películas son perfectas. Es lo que tiene ser productora ejecutiva. Son perfectas. Tuvieron buena taquilla y ahora todo el mundo la recordará. Sí, no sé, hay un fallo en la tercera bastante importante. La tercera, el accidente de la montaña rusa es causada porque a uno de los personajes se le cae una cámara en los raíles y es lo que descarrila los vagones. Eso sucede durante la premonición, pero ese personaje, cuando va a suceder el accidente, sale con su cámara de la montaña rusa y por lo tanto no está la cámara para provocar el accidente. Pero hay accidente. Ya, pero no está provocada por la cámara, es un fallo de récord muy importante. Pero hay accidente. Pero hay accidente, por supuesto. Cuando se estrenó la quinta, Tony Todd
dijo que como había tenido bastante éxito, iban a hacer una sexta y una séptima y que además estaban pensando en grabarlas a la vez, igual que Avengers Infinity War o que Regreso al Futuro 2 y 3. Sí. Pero desde 2011 no ha salido ninguna peli más de Destino Final. Tengo una teoría de por qué ha sido. ¿Por qué? Es porque estas películas están gafadas. Detrás de las cámaras, en 2013, el director de la segunda y de la cuarta apareció muerto en su habitación de hotel. Yo no tuve nada que ver. Pues nadie sabe por qué se ha muerto. O sea, es una serie de extrañas circunstancias. Y claro, ahora mismo James Wong debe estar diciendo pues a lo mejor la muerte no me ha matado, porque como he hecho Dragon Ball Evolution, he matado una franquicia, así he cobrado su vida y por lo tanto no me he muerto. Pero Dennis Quaid, el director de la quinta, debe estar con los huevos aquí, diciendo, ¡joder! Ofrezco la posibilidad de rodar la sexta, y la séptima y la octava. Así ganaremos a Loca Academia de Policía. ¿En Loca Academia de Policía muere gente? Sí, los espectadores. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. ¿No has visto la cuarta? No, no he visto la cuarta. ¿Te has atrevido a no ver una de las películas de mi saga? Bueno... ¿Por qué? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡No! No habrá siguiente vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta cabeza no va a estar pegada más a este cuerpo. ¡No! ¡Espera! ¡Podemos llegar a un acuerdo! ¡Me las veré! ¡Me las voy a ver todas! ¡Me las veo! Perdón, se ha caído el Blu-ray. No solamente me las voy a ver, sino que voy a hacer un vídeo de cada una de ellas, ¿vale? Como compensación. Me haré un vídeo de Destino Final 1 y hasta de la cuarta. Y las criticaré todas. ¡Positivamente! ¿Qué criticar tiene connotaciones negativas? ¡Vale! ¡Largo! Ok, vale. ¡Largo! Y así, niños, consigo que se vean mis películas. Giro argumental. He sobrevivido a mi cita con la muerte a cambio de volver a verme las 5 películas. La cuarta es la única que no he visto antes de hacer estos vídeos. La tercera y la quinta prácticamente no me acuerdo, más allá de que no me gustaron demasiado. Y de las 2 primeras, realmente podría hacer la crítica sin volverlas a ver. Porque la segunda solamente la he visto una vez, pero me gustó, me impactó bastante. Y esta primera la he visto ya 2 veces, esta va a ser la tercera vez que me la vea. Recuerdo que más que una peli de terror, como serían sus continuaciones, me pareció más una peli de suspense. Los 7 protagonistas recuerdo que no tenían prácticamente personalidad ni profundidad, eran clichés de estudiantes de secundaria. Los 2 protagonistas, de Won Saba y Ali Larter, prácticamente no me acuerdo de ellos. Para mí son el chico y la chica. Luego están un matón o un abusón y su chica, el graciosillo o el panoli de la clase. Y luego estaba la profesora y se me estaba olvidando el mejor amigo del protagonista. Valorándola sobre 10, ahora que todavía no la he vuelto a ver, yo le pondría un 6. Está bien hecha, pero aparte de la premisa es un poco del montón. Lo que yo cambiaría de esta peli, lo tengo clarísimo, centrarse todavía más en el propio suspense. Ahora Destino Final es una franquicia, pero si saliera esta película sin la idea de hacer segundas partes y sin que el público tuviéramos claro que realmente es la muerte que está persiguiendo a los protagonistas, lo habría cambiado ligeramente para que fuera un poco más confuso para el público, para que no tuvieras claro si realmente la muerte les está persiguiendo o si es una serie de extrañas casualidades y está todo en la cabeza de los protagonistas. El primero que se muere, después de lo del avión, que creo recordar que se muere a mitad de la peli, que es el mejor amigo del protagonista, le vemos que se va, que está en el cuarto de baño, no me acuerdo si se va a pegar una ducha o algo, y le empiezan a suceder una serie de cosas raras y se queda ahorcado sin querer. Y la gente, cuando encuentra el cadáver, se piensa que se ha suicidado. Si me hubieran dejado cambiar una sola cosa del guión de esta película, hubiera sido no mostrar la muerte de ese mejor amigo. Que directamente dijeran, oye, ha aparecido ahorcado en el baño, damos por hecho que se ha suicidado. Y entonces es cuando el protagonista empezaría a decir, ¿y si realmente la muerte nos está persiguiendo y tal?
pero al mostrarla ya al público le estás diciendo que realmente está sucediendo esta cosa tan rara. Yo lo hubiera dejado un poco más ambiguo, porque luego la siguiente que se moría era la novia del abusón, en una escena buenísima, que de repente le atropella un camión y es muy impactante. Y ya la siguiente es la muerte de la profesora, la cual sí que la habría dejado como está, porque ya habiéndose muerto dos, el amigo supuestamente ahorcado y la novia esta que se la atropella un autobús, cuando se han muerto esos dos es cuando has creado un antecedente, se ha muerto uno, se ha muerto otro, pues ya como espectador y el resto de personajes ya están esperando que se muera un tercer personaje. Y ahí ya dejaría la muy divertida secuencia de la muerte de la profesora, que está en su casa, no sé si haciéndose un café o algo, es ya cuando empiezan a suceder cosas extrañas, y ahí ya, cercano al último acto de la peli, sería cuando por fin dejaría claro que está sucediendo esta cosa tan sobrenatural. Los cuatro protagonistas que quedan, se moría el listo de la clase porque le decapitaba una cosa que venía saltando desde un tren, y los otros tres sobreviven, pero luego lo que no me acuerdo bien es por qué dan por hecho que la muerte ya no les va a perseguir más. Sí que es verdad que si se supone que se va a morir uno y consigue escaparse de ese destino, entonces la muerte pasa al siguiente, pero no sé cómo no dan por hecho que cuando llegue al último volverá a empezar y se los irá cargando uno detrás de otro. Vamos, que es un poco un círculo vicioso en los que los protagonistas no tienen tampoco ninguna manera de salvarse. Así que bueno, vamos a verla. La vamos a ver, es el videojuego de Destino Final, ¿no? Es que la vamos a ver en la PlayStation 3. La verdad es que es malísima, ¿eh? Es bastante peor de lo que la recordaba. Hay una cosa que nunca he entendido de esta saga y es ¿por qué el personaje que tiene la premonición tiene la premonición? En este caso tiene sentido porque el prota es alguien muy obsesivo y además muy obsesivo con la muerte, pero que yo recuerde en el resto de pelis es una persona aleatoria. Si quisieran hacer un giro interesante en alguna de estas segundas partes, yo lo que haría sería explorar eso. ¿Por qué estos cinco protagonistas de estas cinco películas han tenido las premoniciones y el resto de personajes no? Estaría bien que se explorara cuál es ese gran plan de la muerte para todos estos personajes. Y luego la chica Ali Larter, aunque va al instituto, vive totalmente sola en su casa y está haciendo todo el día esculturas de metal. La peli tiene una calidad de telefilme que no recordaba. Los diálogos en general son malísimos, muy evidentes y son todos muy gilipollas. En plan, al principio de la peli están todo el rato diciéndole tienes toda la vida por delante, nadie se ha muerto nunca en un accidente de avión, ¿qué va a pasar en el avión? Es como muy, muy, muy on the nose, muy poco sutil. Las conversaciones que hay en toda la peli son muy poco creíbles. Y la música es un aburrimiento. Es todo el rato una música muy genérica por encima de todas las escenas que parece que la hayan puesto en el último momento y que, insisto, es música y calidad de imagen y de grabación y de ritmo muy de película. Me recuerda un poco a cómo serían los Langoliers, por ejemplo. Menos mal que la sacaron en el 2000 y no después de septiembre de 2001, porque hay muchos comentarios sobre seguridad aérea. Si esa circunstancia del principio de ¡oh, el avión va a estallar! Hubiera ocurrido después de septiembre de 2001, ese avión no habría despegado en absoluto y le habrían metido al prota en la cárcel probablemente. Y sí, la tercera vez que la veo, hacía mucho que no la veía y ya no la voy a volver a ver más porque me ha decepcionado un poco. Ya para mí era una película de 6, ahora es una película de 5. No es insoportable, pero no tiene tampoco mayores méritos y no entiendo yo muy bien cómo hicieron una franquicia a partir de ella.
sí que tengo ganas de ver la segunda parte, porque la recuerdo mucho mejor. Y además hace una cosa que yo respeto mucho de las segundas partes, de las secuelas. Yo obviamente estoy obsesionado con las franquicias y las sagas, de ahí que tenga este programa, que es la franquicia. Y lo que más valoro en una segunda parte es que respete la continuidad de la trama anterior, pero que haga algún tipo de giro, que cambie un poquito las cosas. Por eso Destino Final 3 no me gusta nada, porque es una copia de esta y no tiene nada más, y no tengo nada de ganas de volver a verla. Y sin embargo, Destino Final 2... sube las apuestas y cambia las normas bastante, sin tampoco sacrificar lo que ha venido antes. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que sigáis disfrutando de mi canal, probablemente el único de YouTube donde se están subiendo dos retrospectivas tan drásticamente distintas como esta, que va de terror, de muerte, no recomendado para mayores de 18, y a la vez una retrospectiva de todas las películas Disney de animación para toda la familia. Nos vemos pronto. Después de haber revisado la primera, vamos a echarle un vistazo a Destino Final 2. Y tengo muchas ganas de volver a verla por el gore, por ver los efectos prácticos, que recuerdo que son muy entretenidos e interesantes. Hace mucho que no la veo y tengo la sospecha de que me va a decepcionar a nivel de guión y de diálogos. Bueno, la primera me ha decepcionado a nivel puramente de diálogos. No obstante, como visteis, recordaba perfectamente a los personajes antes de volver a verla. No porque fueran especialmente interesantes, sino porque eran arquetipos. Sin embargo, de esta no me acuerdo nada de los personajes, más que a Lil Arter, que es la que vuelve. Me acuerdo de que uno de los protas es un policía, y me acuerdo que hay una madre con su hijo, pero del resto de personajes solamente me acuerdo de sus muertes. Por no acordarme, no me acuerdo ni de qué raza son. Recuerdo que es una peli muy cruel, creo que esta es la única donde se muere un niño. También me gusta porque es itinerante. En el resto de pelis, si no recuerdo mal, las víctimas se van muriendo cada una por su parte. En la primera se van juntando justo antes de que vaya a suceder el accidente, pero luego cada uno se va para su casa. Sin embargo, en esta, si no recuerdo mal, a lo mejor la estoy recordando mal, a mitad de la peli se juntan todos los supervivientes, que no son pocos, son más que en la primera, no me acuerdo exactamente cuántos, pero son más. Se juntan todos en la casa de la protagonista, elaboran un plan de acción y van todos como en tropel, en el coche, yendo de un lado para otro. Tiene como más urgencia esta entrega que el resto. Luego recuerdo que el final en concreto es decepcionante, me parece un final un poco confuso. No así el epílogo, que sucede en una barbacoa, como el punchline de la peli, en plan... Así que bueno, vamos allá. Sigue molando, sigue estando bien. Es una película tremendamente cruel, tremendamente gamberra y mucho mejor que la primera. El accidente inicial, la hostia, o sea, sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Lo que no recordaba, y que es un detalle muy bueno, es que ponen muchísimo más énfasis en esta, en el orden en el que se mueren durante el accidente. O sea, antes del accidente ya todo está grabado como que realmente va a ocurrir algo terrible en esa carretera, y te van presentando a la gente que está conduciendo por esa carretera. Y ponen mucho énfasis en quién se muere uno detrás de otro. Y lo interesante es que luego, más tarde en la película, no te lo dicen. Lo que el director espera es que tú hayas prestado atención y tú te acuerdes en qué orden se han muerto y tú pienses, vale, entonces el siguiente que se va a morir es este. Que lo que hacen, como dije en el primer capítulo de la retrospectiva, es, en lugar de matarlos por orden, como en el resto de pelis, los matan del último al anterior. ¡Yay! Efectivamente, los personajes dan igual. La protagonista principal, Kimberly,
no tiene nada de personalidad, más allá de he tenido esta premonición y tengo que intentar averiguar qué cojones pasa e intentar salvar a la mayoría de la gente que pueda. El prota de la primera es un tío muy obsesivo, por lo tanto tiene sentido que sea él el que tenga la premonición. Aquí es una chica que no sabemos absolutamente nada de su vida anterior a este fatídico accidente, más allá de que su madre se murió. De hecho, en un momento dado, intenta hablar con su padre en plan, oye, mi madre tuvo alguna premonición alguna vez, y no le dan respuesta ni nada, así que eso no se explora. Luego, el otro prota, que es el policía, contrataron para hacer de él a un tío, ¿cómo se llama? El que hace de policía, Michael Landes. No tengo nada en contra con el tal Michael Landes, pero tiene cara todo el rato de aburrido. Y es su cara. No creo que pueda poner otra cara. Tiene los ojos todo el rato caídos. Vamos a salvar a la gente. Te voy a apartar para que no te atropelle la furgoneta. Soy un policía. Luego, hay otro personaje secundario que es el que está puesto todo el rato de droga, pero el policía tiene más pinta de estar puesto que él. Y el resto de personajes totalmente olvidables, excepto sus muertes, que son muy terroríficas y súper gamberras. La aparición de Tony Todd como William Wordsworth es mucho mejor. Si bien en la primera era un personaje misterioso, pero molaba más su interpretación que la aparición en sí misma, porque era en una morgue, pero la morgue más aburrida ever. Aquí es en un sitio lleno como de puertas de metal y fuego y todo como rojo y verde, o sea, tiene una cinematografía más interesante. Ari Larter, la superviviente de la primera, el manicomio en el que está al principio está rodeado como de una neblina, tiene un toque incluso de gótico. Y el final, ahora que ya me lo sabía, no me ha resultado tan decepcionante, claro. Por lo menos esta tiene una resolución, no como el resto que, en los que simplemente dices, no habéis derrotado la muerte, os van a matar sí o sí. Aquí los protagonistas, claramente, los protagonistas, la chica Kimberly y el policía, claramente se salvan y no aparecen en ninguna otra, así que es canon que se han salvado, ¿no? Tampoco hay ganas de que aparezcan en otra porque, a pesar de que son los protas, como he dicho, no son personas interesantes. Si bien los personajes en sí mismos no tienen interés, el argumento en sí, la trama, el misterio, sí que lo tiene. Hay una escena muy interesante en la que están todos los supervivientes yendo en el coche y se ponen a elucubrar, a ver, ¿por qué la muerte está yendo a por nosotros en concreto? No otras personas, sino a por nosotros. Y es que todos tenían una conexión con los supervivientes de la primera peli, del vuelo 180. Está muy bien porque están todo el rato... Para ser un concepto tan simple, aquí realmente cogen todo lo que no hubieran utilizado en la primera peli e intentan dar todas las vueltas posibles. Por eso a partir de aquí el resto de pelis no son interesantes. Aquí ya han exprimido todo el jugo que podía dar esta serie, de ahí que la tercera, presumiblemente la cuarta y también la quinta ya no tengan ese interés. Sigue siendo una película de 7. Sobre todo comparado con el resto de entregas. Tampoco es la gran obra maestra. Si no te gusta el terror, no vas a disfrutarla nada. Pero está razonablemente bien para pasar el rato. Solamente quedan estas tres. Recuerdo que la tercera me pareció una soberana mierda. Bueno, pues Destino Final 3, la tercera peli, la que menos ganas tengo de ver. Pero bueno, ahora que la voy a volver a ver, a lo mejor cambio de opinión, a lo mejor ahora me gusta más. Pues espero que cambies de opinión, porque si no, se te va a caer el pelo. Ya, y lo digo en serio. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Mira, vamos a verla sin más dilación. Y a ver qué tal. ¿Y bien?
me sigue pareciendo una mierda de peli. ¡Mi pelo! Te lo advertí. Me siento sucio. Me voy a duchar antes de criticar la peli. ¿Soy yo o esta es la peli más recordada de la serie? Cuando hablo con alguien sobre Destino Final me dicen, ah, sí, esta es la serie donde hay un accidente en una montaña rusa y donde se mueren dos tías que se quedan atrapadas en una máquina de rayos UVA. ¿Puede ser que esta fuera la entrega con mejor marketing? La entrega que tuviera mejor éxito de taquilla. ¿Os acordáis vosotros mejor de otra de las entregas que de esta? Hacedmelo saber. Sí que es verdad que de las tres hasta ahora es la que tiene mejor calidad técnica, mejor calidad objetiva. Es la entrega más cine. Las escenas están grabadas de una manera más pulida. Bueno, la primera es la que está grabada con menos cariño. Es la que, como digo, parecía un telefilme. Mientras que la segunda, si bien no tiene el pulido de esta, era más una peli de serie B gore, hecha con más con más cariño, claro. De esta serie de DVDs que me ha prestado David, quiero decir, La Muerte, este es el DVD que está más cuidado. Fíjate, los DVDs de Destino Final 1 y 2 simplemente son un disco con la peli. Luego la cuarta y la quinta, a las que todavía no hemos llegado, tienen dos DVDs, pero no porque tengan extras, sino porque estas pelis se grabaron en 3D. Entonces se comercializan con un DVD, o en este caso, en el caso de la quinta, con un Blu-ray en 2D y otro en 3D. Pero no es porque tenga muchos más extras. Sin embargo, esta tercera sí que tiene dos DVDs que están como mucho mejor cuidados que el resto. En el segundo disco hay varios extras, que me he visto varios de ellos y me han parecido muy, muy interesantes. Tiene un documental sobre las pelis de adolescentes muertos y básicamente hace una pequeña retrospectiva de cómo han cambiado las pelis slasher desde que se crearon a finales de los 70 hasta el día de hoy. El documental intenta puntualizar lo diferentes que son las pelis antes y después del atentado contra las Torres Gemelas, pero yo creo que no son tan distintas como realmente lo fueron las pelis de los 90 slasher contra las pelis de los 80. Ahí veo una diferencia mucho más fundamental. Sale Roger Ebert, que es un gran crítico, sacando algunos puntos interesantes sobre por qué existe este género, por qué son pelis de adolescentes en lugar de adultos. La compara con La Noche de Halloween. Y sale el director de Destino Final 1 y 3, James Wong, diciendo cómo no le gustó la segunda. Porque dice, ah, es que en la segunda no son adolescentes, entonces no es interesante ver cómo se mueren. Tío, no. precisamente es interesante que si la primera era de adolescentes, que en la segunda cambies cosas. Y sin embargo, esta tercera, como ya dije en la retrospectiva inicial del primer vídeo, me parece un remake paso por paso de la primera. Ah, también tiene en el primer disco, en el disco donde está la peli, un crea tu propia película, que es, supuestamente, durante la peli te van dando algunas elecciones y tú puedes ir cambiando, supuestamente, el destino de los personajes. Pero no los puedes salvar. Es para enseñarte escenas alternativas. No escenas eliminadas, sino escenas alternativas de en plan el negro que se muere en el gimnasio, le caen las pesas en la cabeza y le aplastan de una manera un pelín distinta si escoges una de las dos opciones en el DVD. Pero bueno, como digo, por mucho dinero que le eches, a esto sigue siendo un guión de mierda. No hace absolutamente nada nuevo. De hecho, todo lo nuevo que había presentado la segunda peli lo ignora por completo. No sale ningún personaje de películas anteriores, lo cual no solo es un problema por la falta de conexión con las dos primeras, sino también porque estos personajes nuevos tienen que averiguar qué está sucediendo desde cero, completamente. Tienen que reandar todo el camino que habían averiguado los protas de la primerísima peli. Y por eso digo que es un remake paso por paso, porque aunque el accidente sea en una montaña rusa en lugar de un avión, pasa exactamente lo mismo. ¿Tú sabes una regla básica del guión de que es mejor mostrar que contar? La característica fundamental de Ashley, de la protagonista, es que lo quiere tener siempre todo bajo control. ¿Por qué lo sabemos?
porque nos lo dicen unas 4 o 5 veces. No lo vemos en ningún momento que sea una chica preocupada por el control, pero nos lo dicen, y nos lo dicen, y nos lo repiten. Además, se lleva muy mal con el otro personaje protagonista. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos dicen siempre que se lleva muy mal con el otro personaje protagonista. Pero no se pelean en la peli, ni dicen nada malo del otro, simplemente, como ellos bien dicen, se llevan mal, y ya está. Están las pijas, que son las que se mueren en la máquina de rayos UVA. Está otra tía que ni siquiera es un arquetipo de nada, que tiene un par de frases y luego se muere porque se cae sobre una pistola de clavos y le empiezan a salir los clavos por delante de la cara, y esa muerte está bien hecha. Está el tipo que se muere porque le cae un motor. Y está el que, según el documental, se supone que es el escéptico, pero que es totalmente incoherente con lo que dice de una escena a otra. Aunque el actor, viéndole detrás de las cámaras, me parecía guay. Me recordaba un poquito a Mark Zuckerberg por el tipo de voz y la manera de hablar que tiene. Y otro motivo por el que los personajes nos dan igual no es solo porque no sean interesantes, sino porque sabemos que se van a morir. Porque si esta peli tiene las normas de Destino Final 1, que las tiene, sabemos que no hay manera de salvarse de la muerte. En la 2 sí, pero en la 1 no. Y en la 1 no pasa nada porque es la primera, y el hecho de que no se puedan salvar es algo que realmente van averiguando cerca del final de la peli, así que tú les vas siguiendo porque es un poco el suspense de decir, ¿podrán salvarse o no? Ya se verá. Pero en esta, desde el principio ya sabes que no hay manera, que no hay ningún giro argumental. Bueno, la primera vez que la vi estaba esperando que hubiera algún giro. Digo, es la tercera, la segunda ha sucedido, así que tendrá que haber un giro. Pero no, es exactamente igual que la primera, sin nada nuevo. Así que toda la peli me da igual, toda la peli me parece una pérdida de tiempo. Si no pueden salvarse, ¿para qué voy a estar preocupándome por ellos? Por eso tampoco tenía interés en ver la cuarta, porque ya me he visto y leído críticas hace tiempo y me daba la impresión de que era exactamente igual que esta y la primera. Y digo, ¿para qué? ¿Sabes? Bueno, ya que me la voy a ver, vamos a verla con la mente abierta, con curiosidad. Vale, dejémonos de dilación, me voy a ver por fin Destino Final 4 y la voy a ver completamente solo, así que probablemente será muy terrorífica. ¡Ah! Tremendamente terrorífica, por lo visto. Sí, tío. Vale, vale. Hola, yo también vengo a ver la película, ¿vale? El Destino Final. A ver, yo vengo por la pizza. Ah, mira, ¿ves que pone aquí él en pequeñito? Sí. Eso es, sí, es porque es el Destino Final 4. Como es la 4, es en 3D. Este es el DVD que hemos metido en la PlayStation. Espera. Y este otro no es un DVD extra, sino que es la versión en 3D. ¿Te has tenido la gafa? Porque yo no. ¡Ah, sí! Sí, no, que la tercera dimensión es finita. Finita, pero es. Solo quiero indicar una cosa. Mis 3Ds son reales. No como los demás. Mis 3Ds molan. Vamos allá, a ver película. Ya, están las letras. Pero si es rock and roll, es música movida, ¿cómo me he podido dormir? Espera, que la paro. Es... ¿Cómo puede ser una película tan absurdamente aburrida? Vamos a hablar de los protagonistas. Los protagonistas, no me acuerdo de ninguno. Acabo de ver la película. Son dos parejas de novios. Acabo de ver la película y no me acuerdo. Parejas de novios. La pareja protagonista y la falsa protagonista. Que es la misma, pero el tipo es claramente gilipollas y la tipa luego también. La mujer que le pone los tampones en los oídos a los niños. Sí, ¿sabéis? Es que hay. Pues eso, se genera. ¿Habéis oído hablar de los tapones en los oídos? Pues esta peli tiene tampones en los oídos. Pero ningún personaje te cae bien. No. Esta peli, ninguno. No, tabuero, tampoco te cae mal. Porque es que el nazi ni tan siquiera el nazi es otro gilipollas. El negro que se. Espérate. Que nos hemos enterado que se había divorciado de la familia por conducir borracho.
Pero te lo dicen así como el que dice, yo a los 5 años tuve sarampión. Los personajes no tienen profundidad. No sé si son charcuteros, si son 4 psicópatas. Y esta peli va muy deprisa. Esta que acabamos de ver, en plan, constantemente están muriéndose personajes y constantemente están, pues, cambiando de plano y tal. En el resto tienen un poquito de suspense. Mm. Aquí no tienes suspense. En la peli que acabamos de ver, en la cuarta no hay suspense. Tienes falso suspense. ¿Sabes? Hay un intento de falso suspense. O sea, te quiero decir que esto, dice, la gente esta sabe hacer películas. Tiene recursos, tiene elementos. ¿Por qué lo han hecho tan mal? Lo primero que me dijiste según estábamos viendo el accidente del principio es que te recordaba a qué peli. ¿A qué peli te dije? No lo sé. A Sarnado. Me habías dicho que te recordaba a Sarnado, pero con neumáticos. Era Sarnado, pero en NASCAR. Además es que es un circuito de NASCAR que se han montado sin pit stop. O sea, no hay carril de aceleración ni de salida al pit stop. Es un circuito pobre. Claro, o sea, tú vas a 220 por hora y entonces te metes en los boxes. No tenía expectativas porque sabía que no ponía nada nuevo encima de la mesa, pero me había animado a verla porque es el director de la segunda peli. Y la segunda es la única que me... Te juro que la segunda peli es buena. ¿Y que mueren en la segunda peli? ¿Eso que es el primer accidente? Pues también tiene que ver con coches. Es en un accidente, pero de carretera. La primera parece es un avión, ¿no? La primera es en un avión. ¿Y esto para hacerlo parecido? Tú no te has visto mis vídeos, ¿verdad? Esta es la quinta parte de una retrospectiva. Sí, pero a ver, quedaba claro que tampoco había mucho más que pinchar, entonces al cabo de un rato pasé del vídeo. Te juro que el accidente de la segunda mola mucho, porque es todo efectos prácticos. Si ves un coche dar vueltas, está, ¿sabes? O sea tiene fuego, tiene claro. Un troncos que se caen de metal, está bien. No, aquí hay un charco de aceite. Pero aquí es todo muy de dibujos animados. Aquí sale todo, de... Esta película estaba pensado, como hemos dicho al principio, para ser una peli enseñada en 3D, aunque la hemos visto en 2D. Y está todo el rato, pues, haciendo de... Es muy evidente. Sí, con cositas y que se mueven y se caen. Entiendo que sería es mucho más fácil, en lugar de hacerlo con cosas que realmente están ahí, hacerlo con cosas que has producido digitalmente. Pero es que esta peli salió el mismo año que Avatar. Tú piensas en el 3D de Avatar y en el 3D de esta peli. Este 3D es absurdamente malo y evidente. Es de PlayStation 2. Sí. Yo lo he visto en la PlayStation 3, pero a lo mejor la teníamos que haber visto en la 2, para ambientar un poco mejor. Sí. Madre de Dios. Bueno, estabas diciendo la muerte de los personajes. Yo qué sé, es que es todo tan... Va a encender casualmente, porque suelta así, y enciende el drenaje de la piscina, y se le cae la moneda al agua, se tiene que tirar y dice... Para meterla, se va a ahogar abajo. Pero lo has visto venir. No, le va a pillar por el culo y le va a chupar los intestinos. Maroto pensaba que se le iba a quedar enganchada la mano, pero yo estaba viendo que era el culo porque hay un relato que es exactamente igual de no me acuerdo cómo se llama el autor, pero del tío que escribió el libro original del Club de la Lucha. Ah, sí, no. Pues hay un relato así. Cuando va a morir alguien que dices, es que no puedes morir de una forma más absurda, que es ahogada dentro de tu propio coche, sacando la cabeza por el techo para respirar. Y no se muere. Pillada, y que te vaya a pillar el limpia. ¿Pero por qué no se mueve? Porque llegan los otros y la salvan. ¿Qué dices? ¿Cómo sabían los otros que tenían que ir? Pregúntalo, ¿tú sabes de algún lavadero que esté por aquí cerca? Así, vamos a ir al de mi primo, que está para allá 3 metros. O sea, y llegas a la venga, has llegado al lavadero. ¿Y ahora por dónde entras? Pues con el coche por delante en sentido contrario, como es natural. Como he dicho antes, tiene un montón de, por lo que me has estado contando, de guiños. Un montón. Dos o tres. O sea, aparece el número 180 varias veces. El lavado de coches se llama Clea Rivers, que es el nombre de la chica, que es del personaje de Ali Larter en las dos primeras pelis. Pero no hay una conexión de continuidad. Se me olvidó mencionarla en el anterior vídeo, pero pensaba que no iba a haber película peor que la tercera. Le iba a poner un 2. Si esto es así, a esta le tengo que poner un menos 20, porque esta es la peor de las cuatro. Joder. Hasta ahora. O sea, pero en serio, es muy mala. ¿Te has fijado en la música de la peli? La música está todo el rato por encima. No te da ningún momento de tranquilidad. O sea, no es que genere tensión, es que no te da tranquilidad. Necesitas los momentos de relax para que para que los momentos intensos pero te que choquen. Quiero decir que si todo el rato es urgencia y tal, sí. Pues te aburre, incluso aunque fuera urgencia bien hecha. La quinta es también muy aburrida.
pero no está tan mal como esta. Joder. Ya, esa es que ya la he visto, no, no es... Pero vamos, que estoy harto, tengo unas ganas de verla para terminar esta retrospectiva e irme a hacer otras cosas, ¿sabes? Me parece bien, porque ni siquiera vas a monetizar el vídeo. A todo esto, este es Maroto. ¿Qué haces en tu canal de YouTube? ¿Por qué debería la gente, después de ver este vídeo, en lugar de verse más vídeos de Destino Final y de la franquicia de Disney, ¿por qué en lugar de eso debería irse a tu canal? Porque tú tienes un canal, ¿no? ¿Qué haces? Sí, tengo el canal de Todo Tai Chi en el que hago macramé. ¿Todo Tai Chi? Sí. ¿Macramé? Sí, no. Hago Tai Chi. Nos vemos en Destino Final 5. Os veis. Efe. ¡Oh! ¡Buenos días! ¿David? ¡Tú eras el de Estrenos Críticos! No, eras tú, pero bueno... Ah, es verdad, era yo. ¿Qué ha pasado? Lo último que recuerdo es estar viendo con Maroto Destino Final 4. Sí, y por Deus Ex Machina se ha acabado aquí, en mi casa. ¿Cuánto llevo dormido? Es que la película era aburrida. ¡Meses, eh! Lo estoy notando en tus células que se están despertando todas... Esto no puede ser. Pues es que la cuarta peli es súper aburrida, porque es solamente gente muriéndose. Ya sé que Destino Final es solamente de gente muriéndose en general, pero es que... ¿Sí? Lo único interesante de la cuarta eran los créditos iniciales, que se ven en plan homenajes a cómo se morían en las películas finales. Anteriores. No, finales. No, iniciales. Pero claro, si luego las muertes de tu propia película van a ser malas, pues... Yo te dejo un poquito por aquí. ¿Tienes un vaso de agua? ¿Y la quinta qué tal es? Ya no me acuerdo. La quinta, pues te he golpeado con ella. Aquí la tenéis. Destino Final 5 3D. ¿Es en 3D también? Sí, es en 3D. Entonces tiene que ser igual de mala. ¿Sabes? Te voy a admitir una cosa. Casi no me acuerdo de ella porque me la vi, pero sin prestarle mucha atención, porque me la vi en un screener. Hombre, claro. Ya sé que... ¡Niños! Hombre. ¡No veáis screeners! ¡Son caca! Hombre, no me importa mucho admitir esto porque como me la vi hace 7 años, pues creo que el crimen ya ha prescrito. Vale, pero ¡shame! En general me pareció muy aburrida porque me acuerdo que todos los personajes estaban hablando todo el rato de chorradas a lo física o química. Pero vamos, al final, en realidad ahora tengo ganas de volver a verla porque la cuarta tenía el problema puesto, que los personajes no los conocemos de ninguna manera y es todo acción nada más. Entonces en la quinta a lo mejor los personajes están más desarrollados. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te acuerdas de la quinta? La quinta es una peli interesante y esta acaba perdiendo su fuelle y acaba centrándose más en las muertes interesantes. Por cierto, este vídeo vamos a rellenarlo de spoilers, avisaos estáis. Sí, a mí... ¡Quién nunca avisa! A mí lo que me gustaba era el final de la quinta, menos mal que ¿sí? has avisado, porque era justo lo que quería decir ahora. El final de la quinta es el principio de la primera y la quinta resulta que no es la quinta, que es Destino Final 0. Sí, es Destino Final 0. Eso es lo mejor de la puta película, o sea, de repente está bien de... ¡Coño! ¡Ole! Ya está. Bueno, a lo mejor de la peli son los últimos 5 minutos. Pues nada, oye, pónmela, que encima tú tienes... ¿No tendrás gafas 3D para verla en 3D? Sí. A ver, ¿me las puedes traer? Vale. Mientras me las trae, vamos a seguir con este tutorial de belleza. YouTube creo que es muy conocido últimamente por estos tutoriales. Normalmente solamente hay para hombres, para mujeres, perdón. Y quería hacer uno para hombres. Ahora me veo la barba bien, afeitada pues, en 3D. Nos vemos en un ratito que vamos a poner el Blu-ray 3D. ¡Hasta ahora mismo! ¡Uah! Bueno, pues ya nos la hemos terminado de ver. Ha sido rápido, ¿eh? Yo la recordaba mejor. Yo la recordaba peor. Eso de haberla visto en screener, pues en 3D mejora. Pues sí. Y se me ha hecho lenta. Y eso que duran 90 y pocos minutos. La última media hora me ha gustado mucho. Es la primera en mucho tiempo que hace un pequeño giro, que es que te puede sobrevivir
si matas a alguien, ¿verdad? La conversación con este tío que decide matar a la chica que no se había muerto al principio, está bien porque le ves que va a matar a otra persona, pero no se atreve, tal, o sea... y luego tienen la escena así tensa en la cocina del restaurante, donde se están ahí pegando, no sé qué. Esa parte me ha gustado, y por supuesto el final del todo, que es el homenaje a la primera peli en el avión. Ahora bien, hasta llegar a esa última media hora, la película es muy lenta. Jodidamente lenta. Lo cual, a su vez, sigo habiendo agradecido porque la cuarta era demasiado rápida. La cuarta era con la música así todo el rato, ¡bum, bum, 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 bum! Y sin embargo esta, la verdad es que se pasa un poco al contrario. No hay música en muchísimas escenas, gente hablando tranquilamente, contando de qué va su vida, de qué se conocen entre sí. Bueno. Pero además, contándolo mal. Exacto, iba a decir. O sea, no sabemos en qué trabajan los personajes protagonistas hasta la hora de película, no queda claro. Por suerte, no son compañeros de instituto, que en la primera, la tercera y la cuarta eran siempre compañeros de instituto. Pero esta es la primera, desde la segunda, que los protagonistas son adultos, ¿no? Adultos que trabajan. Bueno, sí, jovencicos. Jóvenes adultos, pero adultos. Young adults. Young adults, como tú y como yo. Son funcionarios de una empresa de construcción. Que eso están... eso es muy confuso, claro. O sea, parece que... Oficinistas o... Es una peli fácil de entender porque trata de gente muriéndose una detrás de otra, pero difícil de entender porque le ves al protagonista que es directivo de una empresa de recursos humanos, pero a su vez por las noches está trabajando en un restaurante de cocinero, pero... y luego la otra es una gimnasta... ¡No duermen o qué! O sea... Sí, o sea, son pluriempleados, total, no queda nada bien. Y explicado. Claro, a mí lo que me encanta es que en el autobús eran ellos 8 más 17 personas. Uh-huh. Ergo, pues, haz el cálculo. La planta de trabajo está totalmente desierta. Sí, solo quedan 8. Y la solución es cerrar la empresa. Cuando la solución debería ser contratar a más gente, ¿no? O sea, sí, ahora que están todos muertos de la empresa, vamos a contratar... Pero, ¿no? Sí, de hecho hay escenas donde se plan... El jefe está en plan... ¡Ay, Dios mío, es que tanto trabajo! Es en plan... ¡Contrata más gente! Pero eso sí, el resto, los 8 supervivientes están ahí, vamos a celebrarlo, vamos a robarle cositas a los demás, compañeros... Las muertes son muy buenas, son mucho más memorables que la de la cuarta. En la cuarta, el 3D es real, pero es creado digitalmente, entonces la mayoría de las muertes, no sé si te acuerdas, consisten en gente aplastada. Y ese efecto es muy fácil de hacer, simplemente tú pones algo que se cae encima de la persona, lo superpones y ya está. No, pero a ver... La gran mayoría de las muertes de la cuarta son así. No, está el tío de la piscina que les succiona los intestinos, está la tía que le dispara una piedra al ojo... Y eso no es maquillaje, ¿no? Vale, sí, ya, me pillo el punto, que todas las muertes, o sea, el añadido es 3D. El añadido es digital, perdón. Sí, es digital, eso es. Esto pues es más memorable. Por ejemplo, en la escena inicial del puente que se destruye, la mayoría de la gente se muere porque se cae y punto. Hay un plano muy poco creíble de una que se cae precisamente en la vela de un barco. Y que estaba en el barco justamente ahí. Le salen los intestinos y eso es digital. Pero sin embargo está el jefazo, el tío calvo, que tú me dijiste que normalmente es actor de comedia. David Koechner, sí. Le cae como aceite encima y se pone como... Cae del puente porque se le queda media mano pegada, ¿sabes? Es muy desagradable. Ese tío termina ganando. Eso era la premonición, ¿verdad? Luego, cuando se muere de verdad, simplemente le atraviesa la cabeza de golpe una llave inglesa. Y me parece que es una muerte razonablemente más rápida y que sufre mucho menos. Así que. Ni se entera, Claro, es una persona que termina ganando, ¿no? Las apariciones de Tony Todd están muy bien, se le echaba de menos desde la segunda, aparece 3 veces en lugar de una. Tiene el cambio este de que efectivamente dice que lo que tienen que hacer para salvarse es matar a otras personas.
Lo cual me parece bien, porque esto, a pesar de que es Destino Final 5, es Destino Final 0, tiene lugar antes de Destino Final 1. Entonces, dos películas después, en Destino Final 2, cuando vuelven a verle, les dice a los protagonistas de esa peli que para salvarse tienen que crear una nueva vida. Mi teoría es que a lo largo de estas tres películas esta persona se ha hecho mucho más optimista respecto al tema, ¿no? O sea, la segunda es donde sobrevive la gente, ¿no? Yo, de todas maneras, esta serie para mí es una trilogía. Que le den por culo a la tercera, que le den por culo a la cuarta, para mí es Destino Final 1, Destino Final 2, y la tercera se llama Destino Final 5. Es un poco extraño titularla así, de hecho debería ser Destino Final 0, pero en fin, esa es mi... ¿Opinión? Sí. Yo pienso que Tony Todd, para mi gusto, en cada película opina diferente. Yo creo que es en plan, al siguiente que entre le cuento otra cosa. O sea, se va y dice, bueno, tiene un dado de rol. Y lo que salga. Vamos a ponerle nota a la vez a cada una de las cinco películas. ¿Vale? 6. 7. 7. 6. 2. 6. Menos 20. 5. 6. 4 y medio, 5 quizás. Me ha gustado como final de la saga y no creo que hagan Destino Final 6. Bueno, a mí me gustaría que la hicieran, la podríamos hacer nosotros. Vale, ya has terminado de criticar las cinco pelis. Ya ha acabado nuestro pacto. Procedamos a la ejecución. No, pero... Se parece a mí. No, pero, a ver, y si algún día hacen Destino Final 6, la tengo que reseñar, ¿verdad? ¿Qué has dicho? No me mates todavía. ¿Y por qué no? A lo mejor la estrenan, y si la estrena, pues tendré que hacer la franquicia Destino Final Parte 7, Destino Final 6. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Bueno, okay, si queréis, os dejo solos y... Adiós, audiencia.